La destacada bailarina chilena Zambra realizó su muestra de alumnas Belial Johari, La Joya del Vientre, en el Auditorium Telefónica el sábado 3 de septiembre recién pasado. Pero contenta, muy satisfecha. Creo que hace tiempo que no disfrutaba tanto de bailar y de ver la alegría de mis alumnas, ver la alegría de mis invitadas. Así que la verdad que estoy feliz, salió redondito, creo. Veníamos de la gala de alumnas de mi alumna Princesa Zaina. ¡Ah! Así que abrimos el evento ya y nos venimos volando para acá, llegamos aquí, nos sacamos la ropa y a bailar. Feliz de estar aquí en la gala de mi maestra por tantos años, que me admiro mucho, así que súper orgullosa de que me haya invitado. Bien. Primera vez que bailo sola. ¿Ya? En una gala así como más importante. La verdad es que estuvo bastante bien. ¿Te sentiste cómoda? Me sentí cómoda, me gustó mucho el evento, cortito, el ambiente muy familiar, me gustó muchísimo. Sí. Para ello, encontré la gente muy cariñosa y lo que me encantó es que como que el enfoque que le da ahora a esta muestra era como más familiar, más cercano al público. Creo que disfruté lo que hice porque no me guié tanto por la técnica, que si bien es cierto es muy importante, me dejé llevar simplemente, disfruté y la mayor parte de lo que hice fue improvisado. Así que es como la primera vez que me hago un evento tan improvisado, pero tan rico en el sentido de pasarlo bien. Así que bien. O sea, ¿te permitiste en el fondo? Me di permiso, sí, porque yo soy muy estructurada y me gustan las cosas ordenaditas, bueno, hoy día me desordené. Por darle las gracias a Marce por su invitación. La gala fue impecable, muy organizada, muy linda, las alumnas, muy buena onda en camerino, así que eso es lo más importante. Súper feliz de haber participado. Ahí improvisé un rato con la flauta, sí. Estuve improvisando y parece que estuvo bien. Liva Val, sabor de Medio Oriente, por supuesto. Y las 40 ladronas aquí. ¿Cómo ha estado la gala? Muy bien, preciosa la presentación. Impecable el vestuario, la coordinación, bueno, el trabajo de la maestra se nota. La velada se cerró con un brindis de honor, detalle que refleja y distingue a Sam. Un saludo, salud. Salud por la generosidad de Marcela. No es tan difícil.
quiero agradecer a Noticias NUR por esta cobertura, por su simpatía, porque Nurcita siempre está con el belly dance criollo y que además es una gran amiga y estoy muy feliz de que esté conmigo esta noche. Invitamos a todas las bailarinas al escenario.